¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023 y estos son los titulares. Encabeza gobernadora Lorena Cuellar presentación del balón y la mascota oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. Cuotas voluntarias no pueden ser un mecanismo de restricción de acceso a la escuela, asegura secretario de Educación de Tlaxcala. Invita a INE a jóvenes que estén por cumplir 18 años a tramitar su credencial para votar. En información nacional, se han desactivado 1.931 narcolaboratorios en lo que va del sexenio, informa Sedena. En información internacional, rescatan a los 8 ocupantes del teleférico parado a 350 metros de altura en Pakistán. Muy buenos días, le agradecemos que nos acompañe a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un gusto estar con ustedes y tenemos mucha información que compartirles, así que, ¿qué le parece si iniciamos? Y como ya le adelantaba, la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la presentación del balón y la mascota del Campeonato Mundial de Playa de Tlaxcala 2023. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la presentación del balón y la mascota oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, que se realizará del 5 al 15 de octubre en las plazas de toros de los municipios de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala. Asimismo, se dieron a conocer los 12 balones gigantes que se instalarán en estas sedes, donde se disputarán los 216 encuentros de esta justa deportiva. Por ello, la mandataria reconoció el talento de las y los artistas, quienes lograron plasmar la riqueza cultural e histórica de Tlaxcala en estos diseños. Hoy presentamos la selección de las 12 piezas artísticas inspiradas en el balón oficial del próximo Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023, así como a sus creadores, quienes a partir de su obra suman su talento para promocionar la enorme riqueza cultural que nos distingue, para compartir con el mundo el orgullo de ser tlaxcalteca a través de esta fiesta deportiva internacional de la que seremos anfitriones. Recordó que en el torneo participarán los mejores 192 atletas de esta disciplina, que serán vistos por 166 millones de espectadores de 80 países a través de las señales de las televisoras internacionales que retransmitirán cada partido. De igual forma, la titular del Ejecutivo reconoció el trabajo de Mario Francisco Rosete Díaz, quien es el creador de Lucy la Luciérnaga, mascota oficial del Campeonato Mundial. La mascota oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, Lucy la Luciérnaga, representará la alegría, magia y orgullo de nuestro estado. Ella es una deportista tlaxcalteca que juega el voleibol de playa, es amigable, habilidosa, gentil y la más rápida sobre la cancha, apasionada de las tradiciones y la cultura de Tlaxcala. Agregó que las alas representan las tradiciones de Tlaxcala y el abdomen característico de las luciérnagas en forma de balón de voleibol emite luz que representa la esperanza y compañerismo que a su vez iluminará el torneo. En su intervención, la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Madaí Pérez Carrillo, felicitó a las y los participantes de ambas convocatorias. Finalmente, se realizó la develación del balón oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. De igual manera, las autoridades reconocieron el talento de Aldo Ibanoe, Amaury Esmark, Cristina Zampoalteca, Daniela Bonilla, Jacqueline España, Carla Oropesa, Miguel Ángel Hernández, Onitetemec, Rafael Cázares, Rocío Góngora, Rubén García y Yasmín Martínez, artistas que diseñaron los 12 balones gigantes, así como a los nuevos patrocinadores Eucerin, Expansión Shades, Dry Up, Driscoll's Vivero, Grupo Iepsa, Hielo Plus, Las Auténticas Clásicas, Divana Training Club, Eros Gym y The Leeds. Finalmente, algunas de las y los atletas, a través de un video, anunciaron que dentro de 44 días estarán presentes en Tlaxcala. ¡Nos vemos en
en Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias, muy buenos días, Edith, buenos días, auditorio. Comenzamos con información deportiva y conozcamos de Lucy, esta mascota que acompañará precisamente este Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. Rumbo al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, fue presentada la mascota oficial que acompañará a esta justa del 5 al 15 de octubre. Su nombre es Lucy, una figura que fue creada y diseñada por el artista Mario Francisco Rosete Díaz, quien recibió el reconocimiento de parte de la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, quien destacó que esta mascota representa la riqueza cultural, emblemática y la biodiversidad de Tlaxcala. Lucy, la luciérnaga, representará la alegría, magia y orgullo de nuestro estado. Ella es una deportista tlaxcalteca que juega el voleibol de playa, es amigable. El rostro mediante su sonrisa y particular mirada representa la alegría y amistad entre las naciones. Las alas representan las tradiciones de Tlaxcala. El abdomen característico de las luciérnagas en forma de balón de voleibol que emite luz representa la esperanza y compañerismo que a su vez ilumina el torneo. El creador de Lucy, Mario Francisco Rosete, es originario de Huamantla, estudió arquitectura y cuenta con 37 años. Actualmente se desempeña como diseñador gráfico. Es un honor de que tu trabajo esté a los ojos del mundo y pues qué más que como tlaxcalteca aportar algo de lo mucho que nos ha dado ese estado, ese maravilloso estado. Y qué bueno que así como esa convocatoria, pues nos tomen en cuenta como sociedad civil. Qué maravillosa oportunidad de tener eso y sobre todo el honor de pertenecer a esta parte de la historia de Tlaxcala. Durante el evento también se presentó el balón oficial del Campeonato Mundial y se otorgaron reconocimientos a los 12 artistas que diseñaron balones gigantes alusivos a la justa de voleibol. Cambiamos de tema y hablemos de fútbol porque los Coyotes de Tlaxcala están urgidos de puntos en la Liga de Expansión y buscarán salir del fondo de la tabla cuando enfrenten a Chivas Tapatío, esto en la jornada 6 de la apertura 2023, partido agendado para este jueves 24 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Akron. Pues aquí con lo más importante, la información deportiva, Edith, nos saludamos más tarde. Gracias, Manuel Águila, por la información deportiva. Ya se acerca el festival, la Feria del Voleibol en Tlaxcala. ¿Y qué le parece si vamos a más información? Recuerde que las cuotas para la inscripción en este nuevo ciclo escolar son voluntarias, así lo marcó la CP. Ante la inquietud de impulsar mecanismos de control de las cuotas escolares en las instituciones públicas de educación básica de Tlaxcala, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, comentó que el acuerdo número 003/CEPE/2023, publicado el pasado 11 de agosto, establece que las cuotas voluntarias nunca podrán ser un mecanismo de restricción de acceso a la escuela. Con ese acuerdo queda muy claro que no hay ninguna posibilidad de que se niegue el acceso a ningún niño, niña, adolescente o joven de ingreso a alguna escuela de educación básica. Siempre tendrán garantizado su lugar en una escuela de educación básica de carácter público. Al mismo tiempo recordó que gracias al trabajo del gobierno federal se han destinado recursos a más de 673 instituciones públicas por medio del programa La Escuela es Nuestra, así como a 490 a través de la Escuela Tlaxcalteca. Y el gobierno de la licenciada Lorena Cuellar está apoyando a 490 escuelas. Quiere decir que las escuelas tienen recursos ahora para poder funcionar con lo indispensable. Sin embargo, como he venido repitiendo, seguimos reconociendo que es necesario que haya apoyo de los padres y madres de familia siempre que éste tenga el carácter de voluntario y nunca se condicione el ingreso. No obstante, Homero Meneses Hernández insistió que en caso de identificar un caso en el que la institución no permita la inscripción del alumno, esta misma podrá ser sancionada por incurrir en la violación de un derecho. Desde luego que sí, porque es un derecho humano. Entonces, nadie puede coartar el derecho humano de los, y menos de los niños. Los niños representan el interés superior del Estado, del gobierno,
y de cualquier nación que se precie de ser democrática y progresista en materia de derechos humanos como es el gobierno de México y de Tlaxcala. Finalmente argumentó que este acuerdo también refleja la obligatoriedad, rendir cuentas y transparencia de los recursos, mismos que serán mostrados a través de informes que serán públicos de manera mensual y bimestral. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer una pausa, no se vaya, regresamos con mucha más información. Para este miércoles, en el estado de Tlaxcala, se prevén intervalos nubosos con chubascos tormentosos y valores mínimos de 12 grados. Se espera que el termómetro alcance los 23 grados como temperatura máxima. Tome sus precauciones al salir de casa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias. Y hoy le tenemos en el estudio la invitación porque el ITA celebra el 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2023, precisamente en Apizaco. Y para eso se encuentra con nosotros su directora, Yesenia Saavedra. Jessica Saavedra, perdón, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio y bueno, pues nos encontramos muy contentos porque por primera vez en el estado de Tlaxcala se llevará el Encuentro Nacional de Arte y Cultura en el Tecnológico Nacional de México. Estamos recibiendo a más de 1,500 participantes en los diferentes municipios, realizarán sus presentaciones de arte y cultura. Realmente estamos de manteles largos, tendremos más de 2,500 visitantes entre cuerpo directivo, cuerpo técnico y los estudiantes que participarán. Hoy será la inauguración, iniciaremos con un desfile del Instituto Tecnológico de Apizaco al Auditorio Municipal de Apizaco y se llevará a cabo la inauguración a las 6 de la tarde. Por favor, coméntenos dónde las personas interesadas en asistir y, por supuesto, participar de esta fiesta podrán obtener la programación. Sí, muchas gracias. En nuestras redes sociales del Instituto Tecnológico de Apizaco podrán obtener la información. Y bueno, están todos cordialmente invitados a disfrutar del arte, de la música, de la pintura, de la literatura. Todas estas presentaciones serán gratuitas en las plazas principales de nuestros municipios. ¿Nada más es el día de hoy? No, el día de hoy es la inauguración y las presentaciones serán el día jueves, viernes y sábado y clausuraremos el día domingo. Perfecto. Por favor, reitere la invitación para que nuestro público asista a este festejo, por supuesto, una fiesta cultural. Claro que sí. Están todos cordialmente invitados a degustar de la música, del arte, de la literatura, de la pintura, en las plazas principales de los municipios. Este evento es la primera ocasión que se lleva a cabo. Recordemos que el Tecnológico Nacional de México cuenta con 254 planteles, más de 600,000 estudiantes. Formamos al 40% de los ingenieros en el país y formamos el 11% de la matrícula del país, lo cual, bueno, pues encontraremos jóvenes de norte a sur de nuestro país. Muchas gracias, agradecemos a la maestra Jessica Saavedra la invitación. Ahí la tiene usted, por favor, hoy a las 4 de la tarde, el desfile de esta fiesta cultural que estará llevando y organizando el personal del ITA. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Y nosotros vamos a más información porque los chicos que estén por cumplir 18 años, el INE los invita a tramitar su credencial de elector. Con miras al proceso electoral 2024, el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala recordó que las y los jóvenes que cumplan 18 años en septiembre y hasta el día 2 de junio de 2024 podrán tramitar anticipadamente su credencial de elector, informó el vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 01, Moisés Palacio Sandoval. Bueno, es una actividad que siempre se realiza en cada proceso electoral, como bien lo comentabas, y esta actividad está centrada en todas las jovencitas y jovencitos que van a obtener su mayoría de edad durante el proceso electoral hasta el día de la jornada. Y es por eso que realizamos esta actividad con el objeto de que puedan participar en los comicios electorales. Palacio Sandoval indicó cuáles son los documentos para tramitar la credencial de elector por primera vez.
Son tres requisitos fundamentales, es su acta de nacimiento original, su comprobante de domicilio original vigente no mayor a 3 meses y una identificación con fotografía que también se encuentre vigente. Obviamente tenemos un catálogo muy amplio en INMX o en INETEL en el cual pueden acudir con esta documentación. Agregó que quien no tenga comprobante de domicilio o una identificación con foto puede acudir acompañado de 2 testigos para suplir estos 2 documentos, quienes deben tener credencial vigente y del municipio de donde vayan a tramitar su domicilio. Por último, Moisés Palacio Sandoval recordó que en la entidad existen 10 módulos fijos instalados en Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Zacatelco, Calpulalpan y San Pablo del Monte, así como 4 itinerantes que recorren los 60 municipios. Pues que acudan en tiempo, estamos realizando esta actividad precisamente para que puedan participar una vez que ya cumplan con la mayoría de edad, que no se esperen, que vivan esta experiencia de los comicios electorales y que tengan una participación activa en la vida pública de nuestro país. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¿Y qué le parece si ahora vamos a las breves nacionales? El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en lo que va de esta administración se han desactivado 1.931 laboratorios para la elaboración de drogas químicas, con lo cual se evitó la elaboración de 6.964 toneladas de metanfetaminas, con un impacto económico en el crimen organizado de 1.7 billones de pesos. Asimismo, durante la presentación del informe sobre seguridad, Sandoval informó que en este sexenio las Fuerzas Armadas han podido desactivar 2.803 artefactos explosivos improvisados que se fabrican con pólvora comercial y a partir de tutoriales que existen en redes sociales. Mencionó que estas son utilizadas por el crimen organizado para hacer la demarcación de su territorio e impedir que otras bandas se introduzcan, pero también para frenar la actuación de las Fuerzas Armadas. El secretario dijo que hasta ahora el daño provocado ha sido 77 personas en total, de las cuales 24 son militares, 10 de la Guardia Nacional, 31 policías y 12 civiles. Destacó que la mayor parte de estos aparatos se han localizado en Michoacán, con 1.411, Guanajuato 664 y Jalisco 396. Mencionó que principalmente se han detectado en tierra, pero también se usa en drones y en vehículos. En temas del sector salud, le comento que a través de redes sociales, el secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que el mensaje que circula por mensajería instantánea sobre supuestos casos graves de COVID-19 por la variante Delta en la entidad es falso. Remarcó que solo hay un aumento de la positividad del 10 al 35%, por ello pidió a la ciudadanía mantener las medidas sanitarias con la finalidad de evitar un incremento en el número de contagios. Recalcar que el Estado recibirá vacuna Pfizer para niños entre 5 y 11 años, así como vacuna Abdalá para todos aquellos que quedaron sin algún refuerzo. El gobierno del Estado de Tlaxcala siempre mantiene las medidas de vigilancia epidemiológica respecto a todas las enfermedades de importancia de notificación inmediata. La gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nos ha instruido estar siempre vigilantes y pendientes de cada una de las acciones del comportamiento de esta pandemia. Y en más información de salud, ¿sabía que 12 de cada 100 mujeres embarazadas padecen depresión posparto? Por ello, el IMSS nos invita a prevenir estos síntomas. Se estima que 12 de cada 100 mujeres embarazadas padecen depresión posparto. Los casos, que no son tratados adecuadamente, pueden afectar negativamente la salud de quien lo padece e incluso derivar en la muerte de la madre o su bebé. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve la detección temprana y ofrecer tratamiento oportuno. La Coordinadora de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS en Tlaxcala, Nancy Karina García Herrera, detalla que esta condición se caracteriza por aumento de las tensiones fisiológicas y psicológicas. Es un tema controversial, es un tema que ha tenido mucha importancia y a nivel de la salud pública. Se define como una situación de no solamente de tristeza, va más allá, es una labilidad emocional que presenta la mujer embarazada durante la gestación y que puede, en los términos, puede ser 4 semanas posteriores al haber tenido a su bebé. Sin embargo, para fines de investigación y para fines de tratamiento y seguimiento a este paciente, podemos abarcar un periodo durante el embarazo hasta 1 año posterior a haber nacido su pequeño.
La depresión puede iniciar desde el embarazo, se conoce como depresión prenatal y debe ser identificada oportunamente para establecer un tratamiento que debe ser vigilado a través de las consultas de control. ¿Cómo yo puedo tener como mis datitos de alerta que yo tengo que referir a esta mamá, a un médico, a un especialista, que yo la vea con labilidad emocional constantemente, llanto sin alguna causa detonante, que le vea el desinterés hacia el producto o hacia su bebé, que la vea con aislada, poca comunicación, poca relación afectiva con nuestro entorno, en donde incluso se ven disminuidas las redes de apoyo y, bueno, específicamente tiene también trastornos del sueño, tiene, aparte de los trastornos de comunicación con la pareja o núcleo familiar, aislamiento completo social. García Herrera explicó que este trastorno también puede estar influenciado por factores como su historia personal, la cultura, educación y modelos establecidos en su entorno respecto a los ideales maternos y representación de la paternidad. En caso de identificar síntomas de alerta, la madre debe ser canalizada a ginecología, psicología, psiquiatría o trabajo social para que puedan determinar las causas que originan el padecimiento y recibir un tratamiento adecuado y oportuno. Además de la atención médica, en estos casos es fundamental el apoyo de familiares, amigos y personas de confianza para lograr una recuperación rápida y exitosa. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Vamos rápidamente a la información internacional. Dos adultos y seis niños quedaron suspendidos en el aire durante casi todo el día el martes, en medio del trayecto de un teleférico artesanal en Pakistán. La cabina se detuvo a las 7 de la mañana, a 350 metros de altura, debido a una falla en uno de los cables. Los niños usaban el teleférico para ir a la escuela, situada al otro lado del valle de esta región montañosa del país. Los habitantes del lugar que manejan el teleférico alertaron con los altavoces de las mezquitas a los funcionarios del lado opuesto del valle, en una región sin carreteras ni puentes, y 12 horas después comenzaron los rescates con helicópteros del ejército y expertos en tirolinas. Hasta aquí la primera emisión. Gracias por acompañarnos a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Le invitamos para que nos acompañe en punto de las 3 de la tarde en nuestra segunda emisión. Le deseamos que tenga un excelente día.